¿Qué tal, queridos amigos míos? Los saluda con el cariño de siempre su servidor y amigo Justo Verdad. Hoy quiero compartir con ustedes mi asombro y mi tristeza por la desagradable estocada a la privacidad presidencial. Doña Carmen Aristegui, señora de todos mis respetos y de toda mi admiración. Amiga, ¿qué le pasa a usted? ¿Sí sabe que lo que usted está haciendo es una violación y un atropello a la libertad de expresión presidencial y a la privacidad que él tiene todo el derecho de ejercer, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué cree usted que es el fuero? ¿Eh? ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué es guapo? ¿Por la mata envidiable de pelo que tiene? ¿Porque tuvo una Casa Blanca que, gracias a los comentarios malsanos iniciados por usted y su grupo de investigadores, va a tener que rematar? Porque ellos ya no quieren vivir ahí. ¿Sabe usted el dolor y la desilusión que le causa a esta pareja tener que dejar un sueño abrazado por años, trabajando y ahorrando como hormiguitas para tener su casita blanca, y ahora tener que dejarla por culpa de la información que usted filtró y que el populacho no tiene por qué enterarse? Yo entendería que atacara usted a un mandatario feo, horrible, que hemos tenido varios. Ahí tiene usted a don Gustavo Díaz Ordaz, que estaba feo como auto por abajo. Todavía tengo pesadillas al recordar sus informes presidenciales. ¿Por qué le cae mal nuestro presidente? ¿Porque parece figurín? ¿Porque sabe del buen vestir? ¿Qué quería usted? ¿Que se vistiera como don Luis Echeverría? ¿Que si uno se lo encontraba en la calle, le pedía a uno una orden inmediatamente de unos tacos de cochinita pibil? ¿Por qué ese encono contra don Enrique, señora mía? Que no, que se fue a Londres en lugar de quedarse a atender el estallido del Hospital Materno Infantil de Coajimalpa. Ay, ¿qué querían ustedes? ¿Que se quedara a ponerle picrato a todos los quemados? ¿O que hiciera acto de presencia en un pueblo jodido y latoso como es Ayotzinapa? ¿Le gusta a la gente o no? Ese asunto ya se le había dado carpetazo y usted empeñada en volverlo a abrir. ¿Nada le gusta a usted? Ahí está el caso de Medina Mora. ¿Qué tiene contra él? También que estaba todo planeado. ¿Qué quiere? ¿Que el presidente llame a un desconocido para que luego nos traicione con la violencia que hay? ¿Qué mejor que llamar a un amigo, disciplinado, alineado, con buena voluntad, cooperador, discreto y fiel a las solicitudes del presidente y hasta del tío Sam? O sea, jalador el muchacho. Que no, que cuando fue secretario de Seguridad Pública en el 2006, él fue el responsable de la represión en contra de los campesinos de Atenco, que se hizo el que no vio y no supo nada dejando pasar armamento. Estaba todo solucionado acá, señor, acá la sorda, sin complicaciones, como debe de ser, por abajo del agua. Y viene usted a echarlo todo a perder con sus noticias. Que no, que cuando don Eduardo fue procurador en el sexenio de Calderón, fue directo responsable de aquella operación conocida como el Michoacanazo, donde decenas de funcionarios y de empleados del gobierno de Leonel Godoy fueron arrestados bajo la sospecha de estar ligados con grupos criminales y de narcotraficantes. Y años después, todos salieron libres sin que se les pudiera probar nada. Y pregunto, ¿y acaso no soltaron a Caro Quintero con todas las de la ley? ¿Cómo comparar a un zar de las drogas con un funcionario menor que a lo sumo ha de haber vendido pues un Medellín de coca o un churrito o dos de mota? No, mi señora, no. Ese no era su asunto, ni el de muchas otras autoridades y personalidades como los que integraron la comitiva de 164 borrones que fueron a acompañar al presidente de Inglaterra.
Que no, que se gastaron como siempre el dinero del erario para irse bien vestiditos todos. Que el vestido de la primera dama costó más de 400,000 pesos. Y no digamos el de las hijas. ¿Y todo para qué? ¿Para que el príncipe se escondiera no queriendo verlos? ¿Eh? Y se expresara de todos ellos como una prole de piojosos. Pregunto, ¿y qué querían que hiciera? ¿Que llegaran con unos modelitos comprados en Soriana? ¿Eh? ¿O hacer el ridículo como la hija de Fox? ¿Con bolsas Versace pitayeras? ¿Verdad que no? Eso no vemos, amigos míos, eso no vemos. Fíjense nada más. El dólar casi a 16 pesos. Y por ende también los huevos. A eso aquí nos falta, ¿eh? Nos faltan aquí en México. Como también nos falta un futuro. Y todo por insistir en meter las narices en el regazo de la marrana. No, mi señora linda. En lugar de atender esas cosas, y se lo digo con todo respeto, éntrele a la modernidad económica de México. Éntrele a mover a México usted también, como lo hacen nuestros gobernantes. Ellos sí saben apreciar lo mejor de los negocios, de la inversión de aquí y de la extranjera. De los rendimientos a largo, pero a muy largo plazo. A ver, dígame, ¿qué ganaba usted preguntándole a don Felipe Calderón que si era alcohólico o no? ¿Para qué preguntarle si cualquiera se da cuenta a simple vista? A ver, ¿eso en qué nos afectaba? No, mis conspicuos amigos, no. Sospecho que doña Carmen no busca informar, sino entristecernos. Con sus dimes y diretes, pues va a echar a perder el partidazo México-Brasil el mero día de las elecciones con ambiente futbolero. Que no, que les ponen el partido en el mero día de las elecciones para distraer al pueblo y los políticos puedan hacer tranquilamente lo que se les dé la gana. Que pan y circo para el pueblo, porque un país entretenido jamás conspirará. Pregunto y... ¡Pregunto, caramba! Y... A ver, señora mía, ¿en qué le afecta a usted que el pueblo siga dormido y de rodillas? ¿Eh? Deje las cosas así. ¿Qué quiere? ¿Despertar al tigre, como dijo don Porfirio? No, no, mi amiga, no. Lo único que va a lograr es seguir enlodando la prístina trayectoria de nuestros más preclaros funcionarios de la administración actual. Aprenda con el ejemplo, amiga mía. Todos alineaditos y con sus rodilleras. Pico de cera. Tan fácil que es darle gusto al gobierno, mi querida Carmen. Ver, oír y callar. Tras esta reflexión que me he permitido externarles, me despido de ustedes con la esperanza de que recapacite, doña Carmen, usted y sus colaboradores. Vamos a alinearnos con el poder. Se despide de ustedes su servidor y amigo Justo Verdad. Hasta luego. Trato en cualquier momento de mantener la ecuanimidad, porque el que se enoja pierde. Pero ante la avalancha de descalificaciones y agresiones que ha sufrido nuestra primera dama,